Hola a todos amigos, bienvenidos a la sexta parte de Jugando Bloodborne. En la parte anterior llegamos a la zona de la callejuela de Henwick Charnel y derrotamos a la bruja de Henwick y nos dio lo que vendría siendo la herramienta para equiparnos las runas. Por lo tanto, ya tenemos equipadas dos runas, no, tres runas. Y bueno, pues ya esas runas nos dan unas cuantas mejoras, como recibir menos daño físico, tener un frasco de estos, estoy con Dark Souls, tener un frasco más de sangre, o recibir más ecos de sangre de los enemigos caídos, algo así como lo que se vendría siendo el anillo de serpiente de plateada en Dark Souls. Entonces, ahorita lo que voy a hacer para seguir con la aventura. ¿Recuerdan que en la parte anterior fuimos a una zona en la que nos topamos con unos cazadores que eran muy durillos? Que luego me devolví. Voy a seguir explorando esa zona a ver qué hay por ahí. Y pues a ver qué nos topamos. Vamos allá. Vale, pues ya estamos de nuevo en la zona donde nos quedamos. En la parte anterior. Veo que hay dos caminos que puedo seguir. Hay uno por arriba y otro por abajo. Vamos a ver qué hay primero por acá. Por acá arriba. Vale, hay uno de estos. Cuidado. Vale. Se bufa. Vamos a ver si podemos hacerle un parry. No. Bueno. Muerto. Vale, nos curamos tantillo. Ok, ¿qué hay por acá? Ok, vale, esto me lleva a donde, de donde vengo. Entonces no hay nada por aquí. Oh, vale, puedo caer por aquí. Y hay un objeto aquí. Fragmento de piedras idénticas me sirve. Vale. Aunque bueno, ya el bastón nos pide otro tipo de. Otro tipo de fragmento de piedra. De sangre. Vale, esta zona es nueva. Vamos a ver si podemos derrotar a este sin que nos vea. Perfecto. Y hay otro aquí abajo. Vamos a ver si podemos. Ok, perfecto, Tony. Bien hecho. Ah, esto es un problema porque si nos ve ese de arriba, nos va a disparar. Vamos a ver si podemos volver a subir. Creo que podemos volver a subir desde aquí. Y ahora sí, con cuidado. ¡No! No, no, no. Ahí está. Bueno, ya se cayó. Ahorita vamos por él. Balas de mercurio. Bueno. No ha valido tanto la pena, pero bueno, al menos reventamos a este para que no moleste. Nos dan más balas de mercurio. Vamos a reventar a este tipo. ¡Hostia! ¡Qué hostia me he llevado ahí! Vamos a ver si podemos hacerle un counter, ya que nos sobran las balas de mercurio. ¡Joder! Nomás no quiere. Vale, pues ni modo, vamos a tener que reventarlo a la antigüita. A ver. Vale, ya está. Listo. Ya está. Perfecto. A ver, sigues tú. ¿Vienes o qué? Hostia, hay de esos bichos ahí. Igual me interesan, ¿eh? Le hacemos buen daño. Vamos a reventar a este. Vale. Uy, casi me da. Perfecto, ya está. Creo que el otro se nos fue. El otro bicho, pero bueno, no importa. Lo importante es que nos deshicimos de estos gigantes. No hay nada por acá, ¿verdad? Parece que no. Y tenemos acá otra entrada. ¿Será otra zona? Hostia, ¿y eso? Es como una especie de altar o algo así, ¿no? A ver, a ver. Vamos primero por este objeto. Elixir de plomo. ¿Es un consumible? La medicina líquida cambia el peso para desviar ataques. ¿What? Una medicina líquida pesada y melosa. Cambia temporalmente el peso para simplificar la desviación de ataques, pero se debe usar con cuidado ya que también ralentiza los movimientos y no aumenta la defensa. No se conoce la receta de este brebaje misterioso, pero algunos dicen que se materializa solo en las pesadillas más esperadas. Uy, no sé. Igual y este no me interesa usarlo por lo que, por las consecuencias que tiene, ¿no?
No me digas que es zona de jefe esto, por favor. Vale. ¿Y esto, tío? Curioso. Ok. Bueno, pues vamos a la puerta. A ver qué hay. ¡Hostia! ¿Jefe? ¿Qué era eso? ¿What? ¿What? ¡Hostia! ¿What? Eso era el tipo de la... Era el tipo de la estatua, ¿no? Que nos encontramos en la cárcel, en la prisión. ¿Qué tengo que hacer ahí? What? Bueno, me da la impresión de que no tengo que ir por ahí. Entonces lo que voy a hacer es ir el camino de la puerta que abrimos de la catedral a todo derecho. Y vamos a ver qué hay por ahí. Igual y lo tenemos que ofrecer algún objeto en el altar ese, ¿no? Al jefe ese para que nos deje en paz, me imagino, o algo así. Vamos a irnos por acá primero. Siento que esto es jefe, ¿eh? Me da la impresión de que esto es jefe. Oh, si esto es jefe, claro, ¿cómo no va a ser jefe? Uf, pues bueno, lo bueno es que lo tenemos relativamente cerca de la lámpara. Así que vamos a ver cómo nos va. Venga. Ok, sí, es jefe, definitivamente es jefe. Los diseños me encantan, tío. Los diseños de los enemigos de este juego, de los jefes, me encantan, tío. Vicaria Amelia, ok. Se ve duro, ¿eh? Se ve duro este jefe. Vale, saltito. Le reventamos. Bueno, le hacemos buen daño. Tres. Esquivamos. Vale, perfecto. Vale, por ahora no se ve tan difícil. No debería hablar antes de tiempo. Ok, ya ahí se expone bastante con ese ataque. Vale, la dejamos un poco aturdida. Vale, segunda fase. Hostia, qué buena hostia me he llevado ahí. Hostia, 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 hostia. Vale. Como me encanta el diseño de los enemigos, en serio, es que es impresionante. Vale, buen daño, buen daño. Esa hostia me la llevo, pero no pasa nada. Vale. Ya la tenemos, ya la tenemos. Vale, ya estaría, ¿no? ¿Ya está? Perfecto, ya está. Ok, no ha sido tan difícil. Colgante de oro. ¿Y ese? A ver, a ver. Aquí está, no lo había visto. Es un... Vale. De la colgante de oro, de la vicaria Amelia. Úsalo para cambiar de gema de sangre. ¿What? Colgante de la vicaria Amelia. Úsalo como gema de sangre para refuerza de las almas.
Este pendiente heredado entre los vicarios que dirigen la iglesia de sanación es un recordatorio de la advertencia para revelar el proverbio. Tocar la calavera del altar. ¿Toca la calavera del altar? ¿Cuál calavera del altar? ¿Se refiere a esto? ¿O qué? Inspeccionar. Uy. Bueno, vamos a ver. ¿A qué se refiere esto? Y no sé, espero no haberme metido en otro jefe o algo así. Maestro William, he venido a despedirme. What? Oh, lo sé, lo sé. Ahora piensas traicionarme. No, pero usted nunca escuchará. Se lo digo, nunca olvidaré nuestro dicho. Nacemos de la sangre. Nos hacemos hombres con la sangre y morimos por la sangre. Nuestros ojos aún deben abrirse. Teme a la sangre antigua. Debo irme. Lawrence. Ok. Se abre la campana otra vez. ¿Y eso qué ha hecho exactamente? Ok. No me queda muy claro exactamente qué acaba de pasar. Pero bueno, vamos a regresar al sueño del cazador a subirnos unos cuantos niveles. Luego ya veremos qué pasa. Aquí me dejaron un objeto. El ojo de un cazador embriagado de sangre. Llama a cazadores a la pesadilla del cazador. Una criatura deforme te llevará desde el exterior de la capilla Oedon. Ok. Ojo de cazador embriagado de sangre. Vale. O sea, ¿eso me sirve para transportarme a otra zona? Bienvenido acá. ¿Qué se te ofrece? Bueno, vamos a subirnos de nivel primero. Muy bien, permíteme. Vale, podemos subir... Ay, me quedo a nada de otro nivelcito. Bueno, vamos a subir por ahora... Hombre, habilidad, subimos 2 puntos de ataque. No está nada mal. Aunque siento que de daño ya estamos bastante bien, realmente. Igual me gustaría subir un poco de vida... vamos a subir un poquito de vida. Para pasar de 821 puntos de salud a 849. Y ahorita con la... me completo un poco más de ecos de sangre para subirme igual un poco más la habilidad. Vamos a subir un poco más la vida. Y con esto voy a subir... Vamos a subir un poco de habilidad. O subimos más la vida. Aunque también podríamos subir la energía un poquito. Pero no siento que la energía me esté haciendo mucha falta. Realmente siento que con la que tengo ahorita estoy bastante bien. Entonces estoy entre la vida y la habilidad. Vamos a subir vitalidad para tener más vida. Porque siento que de daño ya estoy bastante bien ahorita. Siento que meto bastante daño. Entonces vamos a subir un poco la vida. Y ya después subimos ahora sí la habilidad. Así que bueno. Ok. ¿Ha pasado algo aquí con este señor? Se ha ido. Vale. Vamos a reparar el bastón. Me dieron un ojo que quiero saber cómo, para qué sirve, ¿ok? O ese don, o a lo mejor es un objeto clave, quizás. Parece que sí, ¿no? A ver, vamos al inventario. Sí, aquí está. Ojo de un cazador embriagado de sangre, pupila colapsada. El ojo de un cazador embriagado de sangre, la pupila colapsa y se convierte en un coágulo. Esto anuncia el inicio del flagelo de las bestias. Se dice que la pesadilla atrapa al cazador que se embriague de sangre y lo condena a deambular eternamente en una casa infinita. Es una suerte de la que ningún cazador escapa.
Ok. ¿Será que con esto ya podemos entrar a la puerta donde nos agarró el bicho? El bicho ese grandote. Donde estaba la puerta grande. Podría intentarlo, no perdemos nada. Y luego ya si no, pues bueno, tomamos otro camino y vemos dónde nos perdemos ahora. Vamos a ir ahí, solo por curiosidad. Si no, pues bueno, no pasa nada y volvemos. Vamos a otro lugar. Bueno, vamos a ver. A ver. Ok. No, es igual, me sigue matando. Vale, pues nada. Voy a seguir explorando lo que es la zona de la prisión, donde aparecimos la vez que morimos en unos episodios atrás. La prisión, y bueno, vamos a seguir por ahí. Ya después vemos qué tenemos que hacer aquí. Igual lo que podríamos hacer es ir a... ¿Recuerdan el jefe? El jefe que era así como que tenía rayos eléctricos. No me acuerdo su nombre. La bestia que la golpeaba con rayos eléctricos. Podríamos ir ahí. A lo mejor y ya con el email que tenemos ya no se nos hace tan complicada. Entonces podríamos intentar vencer a ese jefe. Bueno, ahora que podemos subir otros dos niveles. Vamos a subir ahora sí dos niveles de habilidad. Para pasar de 229 a 233. Nada mal. Así que bueno, vamos a subirlos de una vez. Y ahora sí, vamos al jefe de los rayos eléctricos para ver si ya podemos vencerlo. Vale, pues vamos de nuevo con el jefe relampagueante, ese mero. Vale, no voy a invocar. Ya si sí veo que se me complica mucho, igual invoco, pero igual y deberíamos poder vencerlo con el nivel que estamos ahorita. Quiero pensar que ya podemos vencerlo. Vale, bestia oscura Pearl. Joder, qué hostia. Pues le hacemos buen daño, ¿eh? Le hacemos buen daño. Joder. Cuidado. Me concentro poco, gente. Ok. Perfecto. Vale. ¿Por qué se aleja? Vale, se va a hacer otra vez de eléctrico. Segunda fase. Cuidado. No, no me pude alejar bien. Ay. Bueno, no pasa nada. Joder, tío, me lo como todo. Joder, no. Joder, macho, qué mal lo estoy haciendo, ¿eh? Me lo como todo, tío. Vale, es vencible, es vencible, es vencible. Se puede, se puede. Le hago buen daño. Solo que tengo que aprenderme muy bien a esquivar sus ataques. Es lo único, pero es vencible. Ya siento que es vencible. Vamos a intentarlo otra vez. Vale, pues ya estamos de nuevo con el jefe. Voy a recuperar primero mis almas antes de luchar con él. Hola, amiguito. ¿Me dejas recuperar mis almas primero antes de empezar a pelear, por favor? Uy. Hostia, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me senté? ¿Qué hice? ¿Hice? Algo hice mal. Ay. Vale, ya está, ya está, ya está. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Tranquilo. Uy, casi me como eso. Vale, no importa. Venga, venga. Ya está, ya está. Estamos listos. Joder, es que metí unas hostias, tío. Que no veas.
Joder. Venga, 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 venga. Crítico. Ok, se va a querer alejar, ¿no? Vale, que se haga otra vez de electricidad. No importa. Venga. Vámonos. Bien. Bien, bien, bien. Hostia. Vale, le hicimos ahí un crítico. Bueno, la aturdimos, pero está bien. Vale, 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 la tenemos, la tenemos, la tenemos. Pero pégale. No, no pasa nada, le hicimos buen daño. Venga, 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 venga. Ya está, ya está, ya está. Venga, let's go. Vale, como que tenía su truquito, ¿no? Como que entre más le pegabas, como que se aturdía. Insignia de cazador destellante. Perfecto, vale. Pues ya llevamos dos jefes en lo que va de este video, cosa que no está nada mal. Vale, era una insignia, ¿verdad? Insignia de amigos de Archibald, excéntrico del taller. Insignia creada en secreto por Archibald, el infame excéntrico de la iglesia de sanación para sus amigos. Archibald estaba fascinado por las chispas azules que emanan del cuero de las bestias oscuras y dedicó su vida a reproducirlas artificialmente con un estilo de investigación que, incidentalmente, se acerca mucho a la metodología de Virgenware. Ok. Uf, tenemos 42.399 ecos de sangre. Me gustaría ir a... al sueño del cazador, porque tenemos bastantes. Quiero pensar que más adelante... Old Yharnam. What? Ah, esto conecta con esto. Oh. Vale, habíamos estado aquí anteriormente. ¿Recuerdan que aquí estaba la puerta esta? Buah, qué buen diseño de nivel, tío. Qué pasada, tío. Ok, el problema aquí es que, si mal no recuerdo, aquí había unos lobetes. Exacto. Vamos a hacer una cosa. Voy a usar uno de estos... ¿cómo se llaman? Marca del cazador valiente para volver a la lámpara y así ir al sueño del cazador a subirnos unos cuantos niveles. Vale. Podemos subir 1, 2, 3, 4, 3 niveles. 3 niveles. Vale. Si lo sabemos habilidad, ¿todo qué? Bueno. Pasamos de 233 a 238. Nada, pero que nada mal. Y si nos subimos uno de vitalidad y ya lo demás a... habilidad para ya tener 900 de vida. Nada, vamos a aprovechar que podemos subir varios para darnos un buen buffo de ataque. Entonces así pasamos de 233 a 238. Con a 35 de habilidad. Nada, pero que nada mal. Así que bueno, vamos a subir esto así. Y bueno, ahora con lo que nos sobra, vamos a comprar unos cuantos frasquitos de sangre. Aunque antes quiero ver si mi alma no requiere una reparación. Mi alma, mi arma. Vale. Vale, perfecto. No podemos reforzar todavía. Hombre, podemos reforzar una vez más la pistola de cazador. Sí, ¿por qué no? Hombre, vamos a darle dos mejoras y así ya tiene lo que vendría siendo escalado B en arcano. Entonces también podemos empezar a subir el arcano para poder hacer más daño con la pistolita. Sí, ¿por qué no? Let's go. Perfecto. De hecho, creo que el bastón también tiene escalado arcano, ¿no? Ah, no. Es este... Ah, no, 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 perdón. El arcano es la estrellita. Me confundo. ¿Qué es el otro, entonces? A ver... Ah, es matiz de sangre, matiz de sangre. Atributo que tiene efecto sobre el poder de las balas que usan balas de mercurio. Determina si puedes utilizar... Bla, bla, bla. Ok, perdón, los confundo. Vale, vale, entiendo. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a comprar unos cuantos frascos de sangre.
los que completemos. 10, nada mal. Y vamos a seguir explorando lo que vendría siendo la zona de la prisión subterránea. A ver si encontramos más caminos por ahí. Así que vamos para allá. Vale, pues estamos de nuevo aquí en la zona de la prisión subterránea. De este lado ya no voy a ir porque pues obviamente acá es donde estaba el jefe. Entonces vamos a explorar un poco más para acá. Tenemos al cerdo ahí, hay que tener cuidado. Vamos a ver si podemos hacerle un crítico. Hola, amiguito. Ya me vio. Hombre, pues le hacemos buen daño. Yo creo que con eso se va. Vale, perfecto. ¡Pum! Vale. Frasco de sangre, muy bien. Podríamos ir abajo. Veo que hay varios objetos ahí. ¿Qué dice aquí? Miren, un cielo de sangre pálida. Vale, podríamos ir por ahí o podríamos seguir explorando por acá. Buah, me encanta el diseño de escenarios de este juego, tío. Es brutalísimo, tío. Es que cómo se ve este juego. Qué pasada de juego, tío. Me está encantando, tío. Qué pasada, tío. Si sigue así, se va a convertir probablemente en mi juego favorito, ¿eh? Y no estoy exagerando. Está muy bien hecho este maldito juego. Vamos a seguir por aquí. Luego la música, tío. Es que qué belleza de juego, tío. Vamos a ver si podemos agarrar a este perro por sorpresa. Y ¡pum! Ahora sigues tú, amiguito. ¿Habrá algo importante atrás de esa puerta? ¿Será un jefe? Sabiduría de loco. Sabiduría de loco. Sabiduría de loco. Tenemos ya 26 de conocimiento, ¿eh? No sé si servirá de algo. Servirá de algo. El conocimiento, o sea, aparte de lo que. De obtener mejores objetos, puedo comprar cositas o así con él. Capucha negra. Bueno, no es como que sea muy bueno realmente. Es este, ¿va? No, creo que me sigo quedando con la que tengo. Bueno, este aumenta un poco de cositas, pero tampoco es como que sea tanto. Nah, me quedo con la que tengo. ¿Puedo abrir esto? Firmemente cerrado. Pues nada, tío. Seguimos por el otro lado. Pero sí, tío, es que me encanta este juego. Me encanta la ambientación de este juego, tío. El diseño de niveles me está pareciendo brutal, tío. Cómo conecta, interconecta las zonas. Cómo llegas a una zona y ves que conecta con otra zona. O sea, es brutal. ¿Por aquí he ido? A ver, a ver. Hola. No, no te vayas. No corras. Vale. Perfecto, nos sirve para mejorar más adelante la pistolita. ¿Por aquí he venido? ¿Y esto? ¿Y esto a dónde lleva? Vale, ok. Es una especie de atajo, ¿no? Te digo que este juego tiene un diseño de niveles, tío. Vale, y esto supongo que será otro atajo, pero por el otro lado, ¿no? Perfecto, les digo que este juego tiene un diseño de niveles. Buah, increíble, tío. Increíble. Esto también es muy típico de From Software. Sus niveles tienen un diseño increíble. Sus juegos. Sus mapas están muy, muy bien diseñados. ¿Hay otro cerdo por ahí? Ok. ¿Y si me voy por acá, qué? Aquí tenemos una palanca, la cual no podemos usar. Supongo que será para un atajo más adelante. Vamos a ir a matar a ese cerdo. Suena muy feo eso. Pero primero quiero ver que hay que quedar aquí acá arriba. Vale, de aquí podemos subir acá. No sé si servirá de algo. No me quiero venir por aquí porque luego si bajo me pueden emboscar los perros y es un poco peligroso. Vamos a irnos por abajo. Y vamos a ir derrotando a un enemigo por uno porque tenemos allá al cerdo también y puede ser un problema. Entonces, vamos a primero matar al cerdito. Hola, cerdito. Tranquilo, tranquilo. ¡Pum! ¡Hala!
por atrás. Papel de lampallante, vale, vale. Me da mucha risa cómo le mete la mano por ahí. Vale, frasco de sangre, perfecto. Ya estamos full frascos de sangre. Ok, ya me vieron los perritos. Me vio este. ¿Vienes? Perfecto. Vamos a ver si este lo podemos matar sigilosamente. ¡Ay! No, me vio el otro. Bueno. ¡Ouch! Vale, no pasa nada. ¿Vienes tú? Vale. Joder, ¿pero cuántos perros hay aquí, tío? ¡Ouch! Vale. Vamos a curarnos un poco. Ok. ¿Hay otro por ahí? Vale, acá está. ¡Uy! Vale. ¿Por qué están pegados a la pared? Ah, están protegiendo un objeto. Joder, tenemos otro de estos pesados aquí. Vamos a ver si podemos hacerle un crítico y luego me deshago de los perros. ¡No, perro! ¡No la cagues! ¡Uy, vale! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Casi me la lían los dos perros. Poca broma los perros, ¿eh? Parece que no, pero te la pueden liar. Dos perritos casi eran suficiente para matarme. A ver, ¿vienen? ¿Qué? Cabrones, tío. ¡Hala! ¿Faltas tú? Ya está, ¡hala! A ver, ¿qué tanto protegían? Tony Truss, ¿qué es eso? ¿Es un arma? A ver. Bueno, realmente como estamos ahorita no es como que tan buena. Arma con truco única ideada por Archibald, el infame y excéntrico del taller de la iglesia de sanación. Si se frota como un fósforo, este mayal de acero con forma de lucero genera las mismas chispas azules que cubren una bestia oscura. Desafortunadamente, por razones no reveladas, los cazadores de la época de Archibald no se adaptaron completamente al dispositivo. Ok, entiendo. Ya no hay nada más por aquí. No será esto una pared. Estoy traumado con las paredes falsas de Dark Souls. Pero bueno, veo que aquí prácticamente no hay de eso. ¿Hay algo por acá? Parece que no. Vale. Pues parece que no hay nada más por aquí. Ok, se me están agotando los caminos, cosa que me preocupa un poco. No sé exactamente ahora para dónde tendré que ir. Al menos nos vamos haciendo un poco más fuertes. Vale. Pasamos de habilidad. Vamos a subir un poco más de salud. O me subo habilidad para pegar más fuerte. Nah, es que siento que de habilidad estamos bastante bien ya en cuanto a daño ahorita. Siento que estamos bastante bien ya. El arcano me sube la defensa física, eso es bueno saberlo. Me puede servir para más adelante. Vamos a subirnos dos niveles de una vez de puntos de salud. Y yo creo que lo dejamos ahí. Y ya lo demás ya lo seguimos subiendo la habilidad. Así que yo creo que sí, vamos a subir dos niveles de salud para tener 938. Porque siento que de daño estamos bastante bien por ahora. Entonces sí. Sí. Vale, pues como lo que no sé, como no sé muy bien a dónde tengo que ir ahorita en cuanto a la aventura principal, vamos a hacer otro ritual del cáliz. Vale, podemos hacer este cáliz de Tumeru o cáliz de raíz de Tumeru. Vamos a hacer este cáliz de raíz de Tumeru, porque anteriormente creo que habíamos usado este. No sé si habrá diferencia, pero bueno, como no podemos hacer este de sangre de ritual, porque nos pide 6 de segundo tipo de sangre de ritual, vamos a activar este, el de cáliz de raíz de Tumeru. Así que bueno, vamos a ver. El calabozo está terminado y un cáliz ya está sobre el altar, ya puedes explorar el calabozo, perfecto. Vale, pues vamos a explorar este calabozo, ¿no? Cámara del sello.
Perfecto. Vamos a ver cómo nos va en estos calabozos. Laberinto Tumerio nivel 1. Vale. Ok, esto ya es diferente. Ya tiene un diseño bastante diferente. Hay una puerta aquí. ¿Y esto, tío? Hostia. ¿Por qué hay dos puertas ahora? ¿Qué diferencia hay entre si me voy por un lado o por otro? A ver, vámonos por acá. Primero. ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! ¡Hala! Por listo. Ok. Bueno, pues vamos por aquí a ver qué hay. Vale, por ahora los enemigos son bastante débiles. Hay uno de estos aquí. ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Au! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Perfecto. Vamos a curarnos. Gema de sangre atemperante 2. Vale, creo que ya tenemos una de esas, ¿no? Sí. Ok. Solo que esta tiene bonificación, PC completos, ok, perfecto. O sea que si tenemos los puntos de salud completos nos da más bonificación, ¿no? De ataque, supongo. No podemos salir de este lado. Vale, vamos a subir. Estoy escuchando pisadas. Ay, no, otra vez ustedes, ¿en serio? Qué pesados son estos tipos, en serio, es que los odio. A ver. A ver. ¡Hala! Por listo. Bueno, parece que ese no era tan fuerte. Balas de mercurio, perfecto. Aquí hay otro de estos. Vamos a ver si podemos. Bueno, ya no pudimos. ¡Pum! ¡Hala! ¡Pum! Con la única bala de mercurio que tenía te reventé. ¡Hostia! ¿Y tú dónde sales? ¡Hala! Vale. Ok, ok. Joder, ya empezamos con las trampitas de los cojones, tío. Y otro de esos. Vamos a reventar a este. A esta trampa antes de que nos la líe. Hay aquí, frasco de sangre, me sirve. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. ¡Ay! ¡Hala! ¡Pum! Venga, let's go. Momento de piedra de sangre. No habrá más trampitas por aquí, ¿verdad? Tengo que estar al pendiente de eso. Balas de mercurio, vale. Y tenemos un cofre. Sangre de ritual, vale. Me sirve para más. Estoy escuchando cositas. Suena como arriba. Bueno, parece que por aquí no podemos hacer nada más. Así que me voy a ir de aquí. Vamos a regresar por donde venimos. Vale, por aquí no he venido. Ok, aquí tenemos otra puerta. Ok, esto es nuevo. Aquí tenemos un bicho de estos. Reventamos. Gema de sangre de avesada. Tenemos otra puerta ahí. Pero aquí hay un objeto. Hay varios objetos que no agarra aquí. Frasco de sangre, perfecto. Monedas brillantes. Y frasco de sangre, perfecto. Ok, perfecto, perfecto. ¿Puedo abrir esto? ¿Puedo? Vale. Ok. Curioso. ¿Y qué hay por aquí? No sé si por estar en modo no online a lo mejor no puedo ver lo que son las marcas en el suelo que dejan los jugadores. Pero bueno, está bien, sirve que no lo descubro todo por mi cuenta. Ah, vale, vale, ya había estado por aquí, que no podía entrar del otro lado. ¿Esta es la puerta del jefe o qué? ¿La que está de este lado?
A ver, parece que sí. Vamos a ver. Ok, no es la puerta del jefe, pero sí hay varios enemigos. Tenemos a uno de esos gorditos. Parece que hay una trampa ahí. Vale, vamos a dejar que venga este. Joder, soy malísimo con el parry, tío. Ahí está. ¡Pum! ¡Hala! Vale. Sangre de ritual. Cuidado con la trampa. Que hay otra. Ok. Vale, aquí tenemos un cofre. Parece que tiene algo importante. Porque se ve un cofre bastante. Bueno, es un ataúd más que un cofre. Ceniza de medula ósea. Vale, esta es la que me reforzaba los... las balas de mercurio, ¿no? Medio adicional que potencia las balas de mercurio. Perfecto. Vale, vale, vale. Y aquí tenemos otro cofre. Gema de sangre atemperante extraña. Esa es nueva, ¿eh? A ver, a ver. Ataque físico más 8.1. Bueno. Tengo mejores, pero está bien. Aquí tenemos un pequeño cofre. Nunca los había visto, estos pequeños cofres. Son nuevos. Sangre ritual, perfecto. Ah, son varios cofres. Es como una sala de tesoros. Ok, ok. Porque acá hay más. Ok, muy bien. Sangre de ritual, vale. Y aquí ya no hay nada más, ¿verdad? Parece que ya no. Parece que ya hemos limpiado la sala. Así que bueno, vamos a seguir por acá. Ah, pero aquí ya está abierto. Acabo de abrir aquí. Wait, what? Ah, no, 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 no. Vale, vale. No, sí, ya había abierto. Qué idiota. Vale, entonces como que esa parte solamente era para como para agarrar tesoros, ¿no? Vale, ahí tenemos la típica puerta cerrada. Vale. Parece que todas las mazmorras consisten en que hay una puerta cerrada y hay que abrirla con una palanca, ¿no? Muy parecido a lo que hace el de Ring con sus mazmorras. Vale. Pito reviento. Vale, aquí tenemos otra puerta. Vamos a abrirla. No se abre de este lado. Bueno, ok. Estoy escuchando como que pisadas. Vale, aquí podemos entrar. ¿Qué es ese ruido, tío? Vale, por aquí sí podemos ir, ¿no? Ok. Parece que conforme más avanzamos, las mazmorras se van haciendo más enrevesadas. Vale, ¿y si bajo por aquí, qué? Ok, a ver. A ver, a ver. ¿Qué hay por acá? Ah, que tenemos un cofrecito aquí. Hay una ratilla ahí. ¿Esto qué me da? Sangre de ritual, perfecto. Claro que sí. ¡Hala! Ok. Vale. Perfecto. Vale, pues parece que estamos bastante bien de nivel para esta mazmorra. De momento no resulta ningún problema. ¡Uy! Casi me llevo esa hostia. ¡Ay, ay, ay, ay! Hostia, te me calmas, bro. ¡Hala! Con sangre, perfecto. Vale. Pues ya tendríamos abierto la puerta de esta mazmorra, la puerta del jefe, a la que vamos a ir directamente. Bueno, primero voy a ver si no me he dejado nada por ahí olvidado. Acá no hay nada, ¿verdad? Aquí me dejé algo.
Monedas brillantes. ¿Para qué sirven exactamente las monedas brillantes, tío? Surtidas que pueden marcar el camino. Varias monedas que son especialmente luminosas. Las monedas tienen un poco uso durante la cacería, pero te servirán como guía en la oscuridad. O podrás guardarlas hasta la mañana. Hasta la mañana si llega. Son algo así como las piedritas brillantes de Dark Souls, quizás. Me imagino. Ok. Venga, vamos con el jefe. Quiero pensar que no debería ser tanto problema el jefe por el nivel en el que estamos. ¿Tenemos otra puerta aquí, en serio? Ah, no. Vamos a ver cómo nos va. Jabalí antropófago. Vale, es un cerdo de estos. Ok, ok. ¡Hostia! ¡Qué buena hostia! ¡Venga! ¡Ala, ala, 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 ala! Me lo como todo. Cuidado. ¡Venga! ¡Otra hostia! A ver, a ver, a ver. Cuidado. Joder, me lo estoy comiendo todo, ¿eh? A ver, cuidado. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Va a ser un crítico. ¡Pum! ¡Hala! Ya estás. ¡Pum! ¡Let's go! ¡Hala! Ya está. No fue tan difícil, venga. Era simplemente uno de esos cerdos, pero en forma de jefe. Gema de sangre radiante. A ver, ¿y esa? Reduce costo de energía 3,2%. Bonificación física, pues se completó. Oye, pues nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. Podría servir, pero bueno, de momento vamos a seguir. Vamos a seguir explorando la mazmorra. Parece que estamos a buen nivel para esta mazmorra. Así que bueno, vamos a aprovechar que ya que andamos por el camino. Laberinto Tumerio, nivel 2. Let's go. Y tenemos otra puerta aquí. Vamos a ir por ahora por acá. Imagino que esto será para conseguir más loot y así, ¿no? Vale. Ya me lo esperaba porque me la aplicaron en la anterior. Ok. ¡Hostia! ¿Se va a caer eso? ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Ok. Siento que aquí va a haber alguna trampa o algo que me va a tumbar. Vale, tenemos a una de esas que respawnea enemigos. Así que vamos a derrotarla en cuanto podamos. Vale, podemos subir por aquí. A ti te reviento. Y a ti te reviento. ¡Hala! Ya está. Balas de mercurio. Perfecto. Ok. Este diseño es parecido al de una mazmorra anterior. Parece que también aquí reciclan un poco de diseños de mazmorras. Pero bueno, no pasa nada. Siento que no está. Yo siento que realmente la gente se quejó mucho, por ejemplo, en Elden Ring de. A ver, esperen un momento. Del recicle de diseños de mazmorras. Pero siento que no está tan mal siempre y cuando no sea tan. ¿Cómo se podría decir? Tan recurrente durante el juego. Y siento que, o sea, sí se nota un poco el reciclado a veces en Elden Ring, el diseño de mazmorras recicladas, pero tampoco siento que sea algo tan descarado. Realmente. Ok, tenemos uno de nuestros ataúdes aquí. ¿Qué me van a dar aquí? Cuchilla aserrada extraña. ¿Eso es un arma? Vale. Oye, pues tiene buen daño, ¿eh? Una de las armas de truco del taller utilizada comúnmente en la cacería. Esta sierra, eficaz para derramar la sangre de las bestias, se transforma en una gran cuchilla de carnicero que utiliza fuerza centrífuga.
La sierra, con sus dientes ávidos de sangre, se ha convertido en un símbolo de la cacería, y su efectividad aumenta. Cuanto más monstruosa es la transformación de la bestia. Ah, vale. Ok, entonces supongo que esta, si estoy transformado en bestia, pega más fuerte o algo así. Ok. Vale, de momento pues vamos a seguir con el bastón, porque realmente pues ya el bastón lo tenemos a un nivel bastante alto. Pero bueno, esas armas que estoy consiguiendo pues las puedo conseguir para New Game Plus o así. Quiero pensar que hay New Game Plus en este juego, como en todos los Souls. Entonces, sí, me pueden servir para... Por cierto, tenemos caminos por ahí abajo. Me da curiosidad explorarlos. Vamos por abajo. A ver si hay cositas interesantes por acá. Vale. A ver, vamos por acá a ver qué hay. ¡Hostia! Son las babosas del Dark Souls. Pues al final sí están aquí, ¿eh? Vale. Ok, nada por aquí. Tenemos ratitas. ¿Van a venir? ¿No vienen? Pues yo las reviento. ¡Hala! Tengo para todas, ¿eh? Tengo para todas. ¡No! ¡Ay! Joder, casi me reviento una rata, tío. Bueno, ya está. ¿Vienes? ¿No vienes? Pues yo te reviento. Ok. Vale. No me dejé nada por acá. No, parece que no. Bueno, pues vamos a por aquí a seguir. A ver qué tenemos por acá. Ok, me acabo de devolver, acabo de dar la vuelta. Ah, aquí hay unas escaleras. Vale. Aquí puedo subir. Perfecto. Ok. Pues nada. Ah, vale, aquí estaba el este que se mueve. Ah, vale, entonces desde aquí ya puedo volver, ¿no? Vale, ya puedo volver acá y seguir el camino principal de la mazmorra. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues abrimos esta puerta y seguimos el camino de la mazmorra. Activamos la lámpara. Y vamos a seguir explorando. Aquí tenemos la puerta del jefe. Tenemos una puerta de este lado, la cual vamos a abrir. Joder, otro de esos tipos. ¿Cómo los odio, tío? Qué asco de enemigos, tío. No. A ver. ¿Ataca? Venga, ataca. No. Joder, y veo otro por la espalda. Venga. Claro que sí. Uy. Vale, no parecen ser tan duros estos. Voy a reventar al que está apareciendo los enemigos, porque si no, no me va a dejar en paz. Aquí está. Vamos por él. No. Venga, ya está. Pesado. O pesada, no sé qué sea. Balas de mercurio, perfecto. No. Uy. Vale. Ok, ahí tenemos otro de estos. Vamos a reventarlo antes de que aparezca más enemigos. ¡Ay! Perfecto, ya está. Balas de mercurio. Ok, ¿habrá algo más por aquí? Aquí tenemos un objeto. Frasco de sangre, muy bien. Aquí tenemos una puerta. Ok. Vale. Esto es una trampa, la acabo de ver. Pero estoy escuchando algo aquí. No sé qué será ese ruido. Vamos a reventar a estos. Vale, ya no hay trampa. Vale. Mojo de tumba, ok. Ya habíamos agarrado otro de esos antes. Estoy escuchando un ruido medio extraño. Pero no sé de dónde viene.
Ok. Hostia. ¿Es un cañón? Venga, ¿qué dijiste? A este me lo reviento. Pues no. Hala. Por listo. ¿Y esto no va a dejar de disparar o qué? Ok. Dije, pues tiene balas infinitas el cañón, ¿o qué? ¡Hostia! Vale, eso sí fue sorpresa. Ok. Vale, esta mazmorra sí es un poco más enrevesada que la anterior. Aquí tenemos un cofrecito. Vamos a abrirlo. Les estoy pegando todos los cofres por si llegan a ser mímicos. Pero realmente no sé si hay mímicos o no en este juego. Ah, vale, volvemos por acá. Ok, ok. Vale. Perfecto. Ok. Bueno. Entonces, ¿por dónde tengo que ir ahora? Porque acá está la entrada esta del jefe. ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! ¡Joder! ¡Uy! Este lo reviento con el látigo. Y no me la complico, ¿vale? Ok. Esto ya lo que estoy pasando por alto. Porque me falta la palanca para abrir la puerta del jefe. Vale, que hay un objeto que no agarre. Balas de mercurio, perfecto. Ah, vale, por acá, vale, no había venido por acá. Ok, ok, perdón, perdón, me disculpa. Vale, vale. Es aquí, aquí está la... ¡Hala! ¡Pum! Vale, ya está. Balas de mercurio, perfecto. Utilizamos el dispositivo para abrir la puerta del jefe. Y ya estaría. Vale, frascos de sangre. Y parece que ya no hay nada más por aquí. Frascos de sangre. ¿Qué es eso, tío? Ah, eres tú. Vale. Pues nada, vamos directamente a por el jefe. Vale, pues ya estamos aquí en la puerta con el jefe. Hostia, ¿en serio? ¿Otra puerta? Ok. ¿Y esto a dónde me lleva? A ver, a ver. ¿Y esto, tío? Hola. Ay, ya estuvo bueno. ¡Pum! ¡Hala! Sangre ritual, dos, vale. Joder, las mazmorras cada vez se hacen más grandes, ¿eh? Ok. A ver. Porque no hay nada. Vale. Te reviento. Vale. A ver, vámonos por abajo mejor primero. Para investigar bien qué hay acá. Y luego ya subimos. Vale, tenemos ahí un cerdo. Hostia, esta mazmorra es más grande de lo que pensaba, ¿eh? ¡Hostia! Cañonazos. Ok. Tenemos a una de estas que spawnea enemigos. Vamos a reventarla. Y vamos a reventar a este también. Vale. Se escucha abajo todo un... toda la marabunta de cerdos ahí. A ver. ¿Cuántos son, tío? ¿Vienes? Ven tú primero. ¡Hala! Toma. Vale, uno menos. Gema de sangre radiante. Perfecto. ¡Pum! Y
¡Pum! Es que me hace mucha gracia que le meta la mano por ahí, tío. Asco de sangre, ok. Vale. ¿Algo más por aquí? En el que tenemos un enemigo. No. Joder, se me olvida que avientan dos, tío. Que avientan dos, dos molotovs. Ahorita molotov, vale, me sirve. No hay nada más. Podemos activar este cañón, pero realmente no es como que nos sirva de algo. Vale, podemos ir allá arriba, parece, pero no sé por dónde. Estoy escuchando pasos de otro enemigo. Bueno, pues vale. Vengo de allá, ¿no? Vale, sí, porque aquí estaba el que me estaba aventando los cañonazos. Y el otro camino es por acá, ¿no? Hay otro camino por acá. Vale, vamos por acá. Vamos a curarnos. Escuchaba como que pasos, pero no sé de dónde era. Bueno, da igual. Vamos a por acá. Explorar esta zona de acá. Vale, hay un objeto ahí. Se ve muy, muy solo ese objeto. Espero no sea una trampa. Marca de cazador valiente. Perfecto. Rocío de sangre fría. Perfecto. Vale, pues vamos a seguir por acá. ¿Por qué se quedan paradas ahí las ratas sin hacer nada? Vale, no parece haber nada más por aquí. Así que bueno, vámonos de aquí. Donde estaba este tipo. Igual y sí es por aquí. Igual y sí. Vale. Sí, creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Vale, vale, es por aquí, es por aquí. Tenemos otro cerdo aquí. Ok, ya me vio. Y ¡pum! Y ¡pum! Vale, ya está. Asco de sangre, perfecto. ¿Dónde estaba el objeto que había visto? Ah, ya está, ya está, ya está. Vale, aquí está. Sangre ritual, ok. Vamos a reventar el mío que vimos por acá. Ok, ¿hay otro objeto aquí? Sí, hay otro objeto aquí. Balas de mercurio, me sirve. Rocío sangre fría, vale. Pues vale, no parece haber nada más por aquí. Ok. Que hay una puerta aquí. Vamos a entrar por aquí. ¡Ouch! Vale. ¡Hostia! Uno de estos. ¡Hala! ¡Pum! Vale. Perfecto. Tenemos otro de estos ataúdes. Vamos a ver si nos dan otro objeto importante. Mojo de tumba. Bueno, puede servir en un futuro, supongo. Y vale, supongo que ahora sí ya estaría explorada al 100 la mazmorra, ¿no? Creo que ahora sí ya podremos ir directamente con el jefe. Así que bueno, nos vemos en la entrada contra el jefe. Ah, por cierto, aquí hay un objeto. Vamos a ver. Balas de mercurio. Vale, vamos con el jefe entonces. Guardia despiadado. Hostia, vale, otros tres de estos. Ok. ¡Auch! Vale, vale, hay que ir con cuidado porque esta vez es una zona un poco más pequeña. Vale. Vale, si le hacemos parry. Ahí está. Con esto le hacemos buen daño.
Hostia, pues nos lo hicimos con un parry, ¿eh? Vale, igual y este también. ¡Uy! No le doy, perfecto. Cuidado con este. Con el de la pistolita, porque no la puede liar. Vale, solamente tenemos la columna para cubrirnos del de la pistolita. A este le podemos hacer un parry y con eso lo reventamos. Vale. ¡Pum! ¡Pum! Vale, ya está, ya está, ya está. Ya nada más tenemos a este pendiente. Claro que sí, lo que tú digas. ¡Pum! 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 ¡Ouch! Venga. Y ya estás muerto, chavalote. No puedes hacer nada más. ¡Hala! Ya está. Vale, pues ya está. Gema de sangre atemperante 3 y fragmento de piedra de sangre. Ok. Ah, vamos a ver. Más ataque físico más 12. Bueno, ese me puede servir. No sé si en todas las mazmorras serán 3 niveles. ¿O será que conforme vas avanzando de mazmorras hay más de 3 niveles y ahora son 4 o 5? Pero bueno, esto lo voy a dejar. De momento lo voy a dejar esta mazmorra hasta aquí. Porque ya llevo un buen rato grabando. Y bueno, ya en la siguiente continuamos con esta mazmorra. La terminamos. Y pues ya. Continuaríamos con lo que es la aventura principal. Es que investigo por dónde tengo que ir. Y pues así, ¿no? Vamos a regresar al Custodio Cazador para subir unos cuantos niveles. Y ahí lo dejamos. Vale, podemos subir un nivel. El cual lo vamos a ocupar en. Podríamos subirnos un poco de energía. Nos sube a 95. No nos vendría mal un poquito de energía. O un poco más de vida. Nada, vamos a subir energía. Para tener un poco más. Dos puntitos más de energía. Sirve que también sube un poquito en la parte de abajo la defensa física, la resistencia al veneno y la resistencia a... que es rap. Resistencia al envenenamiento rápido. Ah, vale, 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 vale. Ok, bueno. Sí, sí, sí. Vamos a aumentar un poco de energía. ¿Por qué no? Vale. Y ahora vamos a equiparnos una gema de sangre que acabo de conseguir. Que me llamó la atención. Ok. Ok, es esta. Esta es la que agarré ahorita, ¿verdad? Sí, nos sube más 12, ¿eh? O sea que tenemos unos 19, 20, 21. 3 puntitos más de ataque físico. Nada mal, nada mal realmente. Pues nada, gente. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Pues hemos avanzado bien dentro de lo que cabe. Vencimos a 2 jefes dentro de la aventura principal. Y pues ya casi completamos otra mazmorra del cáliz. Aunque no sé si esta vez sean más niveles en la que estamos pasando ahorita. Pero bueno, hemos avanzado bastante como quiera. Lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por ver. Y como siempre recuerden que si les gusta el contenido pueden dejar un like para yo poder seguir trayendo mejor contenido cada vez de mejor calidad. Muchas gracias por ver y hasta la otra. Bye.